Gracias, señora presidente. Hablar de República Democrática del Congo es una ironía, porque primero no es una república, ya lo que es no es de todos, es de los grupos armados y de la cleptocracia. No es democrática, porque las elecciones han sido siempre una burla. Y desde luego, en cuanto al Congo, es de una corta minoría de bacongos, porque la mayoría no es ni siquiera étnicamente de bacongo. Es un país riquísimo, con una población pobrísima, que ocupa el antepenúltimo lugar en el índice de desarrollo humano. Nosotros hemos entregado casi 600 millones de euros en los últimos años de ayuda. La resolución pide limpieza de elecciones, fin de la represión e impulso a la sociedad civil. Todo ello es contradictorio con la propia esencia de la cleptocracia y la corrupción en el poder. Por lo tanto, hay que invocar la aplicación de los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú y vincular directamente la continuidad de la ayuda de la Unión Europea a que el Congo sea una república y sea democrática.